Cuba Información. Decirles, divulguen el trabajo de Cuba Información, usen lo que Cuba Información les da y además ayuden a que otras personas se quiten el velo de la ignorancia y tengan la referencia de Cuba Información para saber de nuestra realidad. Muchas gracias Cuba Información y ustedes que son parte de ella. Bueno, vamos a comenzar este acto y queríamos siempre hacer un recordatorio porque estamos cumpliendo 10 años de Cuba Información y sí queríamos hacer un poco de reseña de qué se ha hecho en estos 10 años y para que la gente tenga por lo menos la noción de las ilusiones, cómo fueron y cómo se mantienen, ¿no? Sí, así es, horrela da. Gogo eta ilusio berdinak mantentzen ditugu duela 10 urtetatik. Eta gainera, Cuba Información lortu du pertsona asko biltzea proiektuaren inguruan, baina mundu osoan zehar. Ez duzu imaginatzen leku askotatik parte hartzen dute proiektu honetan. Miamitik, Estocolmotik, barkatu, Mexikotik, Buenos Airesetik, leku ezberdinetatik eta gero baita ere badaude pertsona asko modu voluntario batean, alturista batean, beraien etxetatik kolaboratzen. Allí nací, allí crecí, entre el verde y el azul. Allí se encendió mi luz y mi afán de frenesí. Cuba Información es, desde el punto de vista del activismo y la información, que no contrainformación, porque la contrainformación es la que hacen los medios de comunicación capitalistas, y esto que hace Cuba Información es pura y dura información sobre los aspectos que, no solo sobre Cuba, sino sobre cualquier proceso popular, revolucionario o no revolucionario, pero sí popular, fundamentalmente en Latinoamérica, pero en cualquier parte del mundo. Haber entendido y además haber puesto en práctica un tema fundamental, y es que si no tenemos medios de comunicación y fundamentalmente si no tenemos medios de televisión, que es básicamente lo que se consume, en España en concreto, o en el Estado español, no me peguéis, en el Estado español la media de consumo televisivo por día son 4 horas y media. Yo hace 14 años que no tengo televisión, con lo cual hay alguien por ahí que ve 9 horas de televisión al día. Y esa intoxicación diaria, continua, minuto tras minuto, durante 9 horas y media al día, pues obviamente genera y construye cerebros absolutamente manipulados, equivocados, engañados. Como decía Pascual esta tarde, no son nuestros enemigos, sino todo lo contrario. Aunque yo a veces me mosqueo con ellos en las redes sociales y algún improperio les digo. La única manera de combatirlos es con medios de comunicación y fundamentalmente con televisión. Y Cuba Información es un medio fundamental y decisivo, lo sabemos todo el mundo aquí, ¿no? Y además es un medio conocido mucho fuera de nuestras fronteras, en Latinoamérica también. Y me pongo a improvisar estando en Euskal Herria para que la poesía se quede en este lugar, entre estas 4 paredes. Aquí la improvisación dice Cuba Información y la repiten ustedes y vamos tejiendo redes de un lugar a otro lugar y me pongo a improvisar como si no fuera nada y a través de la mirada la mente empieza a sudar. Un repentista sudando, un repentista que canta y se pone en la garganta vocablos y va sumando y va después anudando cada palabra que piensa. Es como si en una alianza se midiera el universo y se redujera a un verso esta humanidad inmensa. El 1 de mayo del año 2007, estamos por el 2007, se estaba engendrando, gestando, el medio Cuba Información fue creado por la Asociación Euskadi Cuba en esta ciudad de Bilbao. Se presentaba como un proyecto de información alternativa, una herramienta comunicativa del movimiento de solidaridad con Cuba para informar acerca de la realidad de este país, incidiendo especialmente en los aspectos que de una manera sistemática silencian, censuran o manipulan los grandes medios. Hoy celebramos 10 años de Cuba Información, que es un medio con el cual se ha tratado siempre de buscar la vía de llegar a la gente con la verdad del pueblo cubano,
pero también de Latinoamérica, también de todo lo que nos rodea. Por eso hacen falta los medios como este, para que estén encima de nosotros, abriéndonos los ojos y permitiéndonos tener la libertad de reaccionar, la libertad de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Vamos a pedirle a Orly que nos ponga un fondito para todos cantar un Sorión a Cuba Información. ¿Cómo lo ves? Un Sorión a Xuri. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz Sorión cumpleaños a Cuba Información! ¡Cumpleaños Yo aprendí en Martí, y luego aprendí en Guillén, y luego en Fidel también, y por eso estoy aquí, y por eso conseguí ser Alexis que soy, y por eso canto hoy como que canto mañana para volver a La Habana de donde quiera que estoy. Estoy en Oscar Herria, pero miro el malecón. En vez de agua tomo ron, en vez de ron agua fría, no importa, la lejanía se reconvierte en esquema para romper el problema del tiempo y de la distancia. Por eso le hago a mi infancia o le improviso un poema. Por eso miro a la gente que me escucha así callada y que nadie entiende de nada porque lo hago de repente, pero no importa, la fuente de toda la inspiración es esta gran reunión, es estos grandes peldaños celebrando el cumpleaños de ustedes. Información. Bai, horretarako jaiosan, Cuba Información, eta horretarako eta horri kontra egiteko lanean jarraitzen dukun Cuba Información, ez? Manipulazio mediatiko horri aurre egiteko eta manipulazio hori suntzitzeko. Nik uste dut ezinbestekoa dala, gainera Cuba Información badauka beste helburu bat, komunikabideek kontatzen ez dutena kontatzea, egia kontatzea, alegia, ba, Kubak justizian eta herritarren parte hartzean duen esperientzia, arlo sozialean eta eskubide sozialetan lortutako izandako lorpenak eta nazioarteko erakunde asko gainera onartu egin dituztenak, eta gero baita ere, nire ustez garrantzitsua, yo creo que es uno de los valores más importantes, ¿no? Que es el transmitir, ¿no?, esa solidaridad con otros pueblos oprimidos que ha ejercido siempre Cuba. Es emocionante que hayan conseguido sacar este proyecto y haberlo mantenido durante 10 años, que es lo más difícil. Mandarle un abrazo a todo el equipo, pero al compañero y camarada Manzaneda, que además ha contribuido a que se escucharan mis palabras más allá, a que esas palabras fueran recogidas por los medios de la extrema derecha y a que la extrema derecha me diera de hostias durante los últimos 7 años. Así que, Manzaneda, gracias, compañero. Unas cuantas de esas son por tu culpa. Abracadabra, tintín bandera, traigo mi danza con mi hierba buena, al norteamericano, al que siempre te quita, dale con tus manos, dale vietnamita, castaño, castaño, mandinga, mandinga, y todo el caseraño que se vaya pa' la pinga. Bonifacio Birne terminaba sus versos con algo que los cubanos usamos mucho, porque él decía: si en desechos menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Y eso es lo que hace Cuba Información. Muchas gracias. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! Nada, aquí voy a seguir defendiendo la Revolución Cubana hasta el último día. Aquí vamos a seguir defendiendo la Revolución Cubana hasta el último día, no van a poder con nosotros. Ahora más que nunca es fundamental, por el nuevo ataque neoliberal fascista que estamos sufriendo en el mundo entero, y es imprescindible que el proceso revolucionario cubano continúe adelante y, por supuesto, estar con Venezuela a muerte ahora que está sufriendo realmente la auténtica dureza y brutalidad del fascismo latinoamericano, bueno, del fascismo mundial, ¿no? Que yo cantaba, que yo reía, ese es el lugar de la vida. Que yo cantaba, que yo reía, ese es el lugar. ¡Cachito! ¡Kikiriki! De la vida.